¡Cachazo! Le dieron cachazo. ¡Sí! ¡Calla la máscara! ¿Cómo se llama su hijo? Iván López Baraja. Iván López Baraja. Sí, no traía, traía una chamarra, se lo arrastraron. ¿De dónde se lo llevaron? ¿Eh? ¡Manita! ¿De dónde lo llevaron? Allá. Voy a averiguar allá. ¡Mamá! ¡Es mi hijo! ¡Es mi hijo, mamá! Es su hijo. Se acaban de llevar a su hijo, querido auditorio. Aquí en la Internacional, enfrente de la central de autobuses. Desgraciadamente, es un hecho más delictivo. Aquí nos encontramos, nos hablaron. Están llegando todas las unidades de la Policía Estatal. Y pues en esta esquina es una camioneta. Se lo acaban de llevar, querido auditorio, y pues son los primeros momentos. Y pues las unidades están en mande. Si el Seychelles, si alguien me está oyendo, si puede mandar a la unidad de la Cruz Roja, ya que la persona está muy alterada, la mamá del muchachito, y por la neta, del planeta, está gacho. Y pues, aquí se pararon todas las unidades. Esto es lo que estamos viviendo, querido auditor. Sí. Okay. Esto es lo que estamos viviendo, querido auditorio, en este momento. Está pidiendo ayuda a la señora. Pues está muy alterada, por favor, háganle a la Cruz Roja para ver si puede venir a hacer algo. Le pedía ponerle un tranquilizante. Se están oyendo detonaciones en estos momentos. Desconozco qué rumbo, pero estamos oyendo. Un saludo hasta Hermosillo. Son lamentables los hechos que dio. Desgraciadamente. ¡Esto, hermano, hijo! Si alguien le puede hablar a la Cruz Roja, porque lamentables hechos. Me habló la señora muy alterada. Ahorita en estas instancias se dieron detonaciones. Allá para el lado de. Pues van las unidades por la carretera internacional. Para de allá de Pueblo Viejo me están informando. Desconozco. Estos hechos están suscitándose aquí en carretera internacional. Enfrente de la central de autobuses de Caborca. Del TAP. Una llantera que está aquí. A decir de la señora, dije que lo. Llegaron encapuchados y le pegaron unos cachazos. Hay fuerte movilización de los unidades. Pues la pelota sigue en juego, querido auditorio. Así que no ha llegado la Cruz Roja. Allá anda el gato, porque se oyó miau, ya está arriba, mire, diseñando su dueño. Pues vamos a estar al pendiente. Se llevaron a dos, al parecer, a otro que estaba ahí, dice.
Pueblo Viejo, es efectivo las detonaciones que vi ahorita. Me están informando que es para Pueblo Viejo. Y pues son eso lamentables. Querido auditorio, al momento es lo que les puedo informar. Desconozco si sea verdad o sea mentira, pero ya se habló. Oye, tío, ¿qué onda? Tío, bueno. Oye, valió venga. Te hablo. ¿Estás dormido? Oye, güey. No sé, yo nomás salí, estaba pegando una vergüenza y se me va a dejar. Pancho, Pancho, ¿cuántas fue con la cara? No, estamos pendientes, querido Víctor, por una situación. Le pegaron una. No, ahí en el puro carro, yo estaba yendo por allá y estaban queriéndose. Mi mamá la quería, se lo quería quitar, pero no podía. Yo le dejé y se le iba. No, mi y el tab dice el joven que se vio. Joven, buenas noches. Usted es el que anda más calmadito. ¿Me puede dar información? No, pues levantaron a mi hermano. A tu hermano. ¿Cómo se llama tu hermano? Genaro. Sí, pero no tiene nada que ver porque él nomás se dedica aquí a la taquería y lo agarraron ahí. Sí, no. Es que a mí me habló la señora y me dijo que viniera y yo vengo. Yo estaba acostado y escuché y lo estaban. Todas le dijeron. Yo le dije, ese no es. Y hermano nunca se lo. Y se lo llevaron. No te estoy tomando cangrejo. Está bien, todavía lo tomó usted. Ah, bueno. Pero a mí no me gusta que le tomen la llamada. No, es que ella me habló, no, y le quité la cámara. No se estaba pasando. Con eso lamentable, querido. Mande. Una color guinda cerrada. Suburban, Tajo. Cerrada. Ese es chiquita. No, se llevaron a dos chavalos, o sea, mi hermano y otro. ¿Y el otro dónde estaba? Estaban en la tienda, yo mucho en arriba. ¿Los dos estaban en la tienda? Saliendo. Es mi hijo, mijo. Pues es una camioneta linda, nada más, es lo que informa. Ayúdame, mamá. ¿Algo que quiera que se reporte en algún número? Que se reporten los guachos. Que se reporten los guachos, estás pidiendo. Te lo juro, es bueno. Sí, pues no quede mucho. Creo que hay mucho gobierno, pues, pero no la toma. La mujer anda por aquí, por allá, ¿qué ropa traía? No me presenta Jale. Pancho, ¿qué ropa traía? No quiere presentar Jale con los tres, pues. Pancho. ¿Qué ropa traía? No, me acuerdo. Pancho. La camiseta negra. Ay, todavía le dieron un cachazo. Me dieron. O desmayaron. Pancho, ¿qué ropa traía? Oye, ¿de qué no le dije? No sé, él es mi carnal. Pancho, ¿qué ropa traía? Vámonos. ¿Estaba trabajando tu hermano ahorita? Sí, pues me fue a la tienda. ¿Pero dónde trabaja? Sí, que te hablen así de la policía, que se van a poner. Señores, querido auditorio, al momento es todo lo que les puedo informar. Es lo único que puedo informarles. El Viruki también está abierto ahorita. Si quieren uno, así nomás. Y recuérdenlo, Fox tiene el 50% de descuento y Autopartes Palo Verde tiene los mejores motores. Perico Morales tiene un descuento ahorita en la renovación y balance del vehículo. Y es lamentable los hechos. No, mijo.
No me la eche, mija. No, yo no. No. Vamos a estar pendientes, querido Victoria. Muy buenas noches.